Hello, good evening everyone. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hello, hello, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Good evening, teacher, everybody. Hello, good evening, good evening. Bienvenidos a la clase, welcome to the class. Qué bueno que sean puntuales, ¿verdad? Tengo ahí un par de estudiantes que me faltan. Faltan 11, me faltan más de la mitad. We're still waiting on them. Vamos a continuar esperándoles. Vamos. Hello, welcome, Vamos. welcome. Bienvenido. Espera. Ahí se escucha un poquito trabado el audio. No sé si ustedes me escuchan bien a mí o se escucha también con bastante interferencia. Se escucha bien. Ok, thank you, Cindy. Thank you very much. Ok. Porque también puede ser mi internet el que esté fallando un poquito. Yes. Bueno, pregunta sobre la plataforma. Hemos estado trabajando. Antonio, no sé si me le resolvieron el problema. Hola, buenas noches. Por el momento solamente me escribió un técnico, nada más me dijo que esperara, que me iba a resolver, pero de ahí no me respondió todo el día. Voy a intentar entrar a la plataforma para verificar si ya pertenezco a su grupo. Ok, perfecto. Y si no, me avisa para volver ahí a informarles a ellos. ¿Okay? Bien. De acuerdo. Ok, excelente. Bueno, vamos a empezar con el attendance porque ya se van a hacer las 8:05. Es tiempo de ir con la asistencia. Me extraña este grupo. No sé, no sé en qué estará. ¿Estará en que me enfermé o en qué estará que no se me están contestando? Con desconectando, perdón. Que vi que la palabra contestar. Ok, let's go. Alison Andrea Serrano Madrid. Present, Miss. Ana Geraldine Mena Álvarez. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Condition. Augusto César Sánchez Enríquez. Present, teacher. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. ¿No está? Okay. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Sí, De present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Nara, Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Excelente. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Present. Tony. Ya. Roland, ¿quién me contestó? Rolando. Yo poniéndole persistencia a Tony. Bien. Nice. Vicente Antonio Cetino Rodríguez en William Ulises Aquino Grande. Okay.
Rolando, ya le puse ahí su asistencia. Creo que le está fallando el internet. Si gusta, apague la cámara para que el internet le funcione mejor, porque siento que le está dando problema. Si puede apagar su cámara, ¿ok? Ana se acaba de conectar, ¿verdad? Ana Geraldine Mena Albanes. Gracias. Ok, excelente. Si gusta, ahí en la parte de abajo le aparece un icono como de camarita, Rolando. Ahí apague esa cámara para que no le dé problema al internet, porque yo creo que está fallándole bastante el internet. ¿Ok? Bueno, ya tenemos ahí la primera asistencia. We're going to continue right now with the class. Starting the class, we're going to start with a vocabulary. Vamos a empezar con un pequeño, perdón, con una conversation. We're going to start with a conversation que está ahí en el manual que ustedes tienen. Okay? We're going to start right now with this. This is the conversation. Okay? This is the one. So I'm gonna read the conversation. Voy a leer conversation palabra por palabra y luego voy a leer en entonación. Primero vamos a ir con pronunciación y luego con entonación. ¿Ve si puede apagar la cámara, Rolando, para que no me le dé problema el internet, please? Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. López. Vamos a hacer como un repaso de los temas que hemos visto, siendo el verbo to be uno de los principales, ¿verdad? Vamos de nuevo. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No. She isn't. She is Mrs. Recuerden, Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay? One more time. Lo envío al grupo de una vez la pronunciación para que les quede ahí. Ya vamos a ver cómo le solucionamos eso. Lo vamos a comunicar en la mañana. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much. So, Wanda.
Mil disculpas, you guys, pero estaba ahogando, así que tuve que apagar. Creo que ni pude mandar completo el audio. Creo que solo me faltó lo de Mr. López. De veras que yo empiezo a dar bien las clases, pero después de hablar tanto, creo que ahí se me la garganta sale del chat. Uf. Bueno, ahí está la conversación en el grupo. Si alguien puede tomar captura de pantalla y mandarla, te lo agradecería un montón, ¿ok? Para que empecemos a practicar esta conversación. Ok. Bien, vamos a trabajar. Vamos a ir en grupo de más de dos personas, así que tomemos turno. Ana, les voy a volver a mandar la invitación, así manténganse con cámara apagada para que les sea más sencillo volver a unirse. Sí, porque no sé qué pasó. Ahí le va a llegar ya.
Recuerden que lo importante en estos momentos es practicar. O sea, si ya practico una vez, vuelvo a practicar y vuelvo a practicar y vuelvo a practicar. A modo que la pronunciación me salga bastante similar a el audio o mejor incluso. Ahí tienen el audio de refuerzo en el grupo de WhatsApp. Rosalina. Teacher, tuve que cambiar de teléfono porque no tengo carga en el otro. ¿En qué grupo estaba? Espere. En la sala 2. Ahorita la envío. Gracias, teacher. William.
Hola, hola, Lee. Buenas noches. Hello, ok, se va Hello. conectando ahorita. Sí. Ah, pa, está bien. Le voy a mandar a un grupo para que practique. Estamos con una conversation, Perfecto. ¿ok? Ok, excelente. Bienvenido, welcome. Welcome to the class, Elmer. Hello, bueno, vamos a ver quién puede hacer la conversation acá, porque practicamos bastante. Right? We did a, like a good practice there. Vamos a ver entonces. Vamos a ver si me puede ayudar. Yo. Excelente, me encanta la iniciativa, Antonio. Thank you very much. Y también me va a ayudar Cindy. Okay. Okay. Cindy, you're gonna be Ana. Antonio, you're gonna be Carlos, ¿okay? Okay. Hello, I am Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she's Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay.
Are you the supervisor? No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Thank you. Excellent, Cindy and Antonio. Thank you very much. Solo vamos a responder aquí, repetir isn't. Esto así juntos se lee isn't, ¿verdad? Y acá, okay. Thank you, thank you, thank you. Okay, excellent. Thank you very much. Let's go with... César and Melissa Alejandra. Melissa, you're Ana. César, you're Carlos. Okay. Okay. Hello, Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't Mr. Diana Aguilar. Okay, espérenme, espérenme, vuelvo a repetir ahí la parte donde dice no, she isn't, she is Mrs. Diana Aguilar. Sí, yo. Yeah. No, she isn't Mr. Diana Aguilar. She is manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, thank you guys. Thank you very much for your participation. Solo aquí nos comimos esta parte, ¿verdad? Dice, no, she isn't. Y luego dice, she is Mrs. Eso se lee como Mrs., ¿verdad? En lugar de Mr. es okay. Mrs. Y acá es supervisor. Supervisor. Thank you very much. Bien. Gracias ahí por tu participación a todos y todos. Ya ven que por esto es que tenemos que practicar lo más que podamos, porque así vamos mejorando poco a poco. ¿Yes? Ya practiqué una vez, voy a practicar otra vez, voy a hacerlo con entonación. Aparte que cuando ustedes están haciendo una conversación, tienen que también usar las emotions, las emociones y la entonación. Okay, eso es muy importante, que utilicemos la entonación correcta en la pregunta y en todas las oraciones. Bien, vamos a completar, este es un review de lo que hemos estado viendo. Vamos a completar estas conversaciones aquí con las respuestas correctas que le pertenecen a cada uno de ellos. Por ejemplo, la primera dice, ¿Is she Jessica? No. La respuesta, como estamos hablando de she, la respuesta sería no. ¿She? ¿Cómo sería? Hola. No, she's not. No, she is not. Y luego, como vamos a clarificar quién es, entonces decimos she. ¿Qué vamos a agregar nada más aquí? Solo una cosita. Is. She is Linda. Okay. Is she Jessica? No, she's not. She is Linda. Yes? Vamos a hacer el number 2, 3, 4, and 5. Ya les ayudé yo con el 1. Ustedes van a hacer el 2, 3, 4, and 5. Tomen screenshot porque vamos a ir a trabajarlo ahorita a los grupos. Si alguien puede mandarlo al grupo, muchísimo mejor. Se los agradecería un montón. Y cuando terminen de hacerlo, me mandan las capturas siempre al grupo y les voy a mandar pronunciación de cada una de estas conversaciones cortas para que puedan practicarlas, ¿ok? Después, cuando terminen de hacer eso, vamos a pasar, si alguien me ayuda siempre ahí, ¿verdad? Mandando el screenshot. Vamos a pasar a completar esta conversation que está acá. Vamos a hacerlo entre un A y un B. Excuse me, are you... Pueden decirle cualquier nombre a su compañero. Le va a contestar, no, I'm not. I'm, y aquí clarifica su nombre. That's, y luego va a indicar como que otra persona que está ahí es el que está buscando. Where, ¿dónde? Right over there. And are you? Básicamente lo único que van a hacer aquí es agregar nombres, ¿ok? Y vamos a practicar esta conversación también. Entonces, vamos a ir a hacer esto a los breakout rooms. Es la actividad que tenemos ahorita.
Y luego, cuando terminen hacer esto, me mandan la captura y les voy a mandar pronunciación yo a al WhatsApp. ¿Se comprende la actividad? ¿Do we get the activity? Yes. Yes. Okay, excellent. That's it. Thank you very much. Let me see. Intentemos trabajar con compañerismo. Nos ayudamos. Marco, ¿le llegó la invitación ahí? Marco Antonio.
Hola Ana, bienvenida a la clase. Welcome to the class. ¿Me escucha? Sí, Miss. Es que tenía problemas. De conexión. No sé si con la computadora o el internet. ¿Pero ya había ingresado antes a clases o ahorita? No, ya había entrado. ¿Y en qué grupo estaba trabajando? ¿En el 3? Ah, ¿O no? estaba en el 1, pero hoy en la otra, a entrar iba y ya no pude. Ah, ya comprendo. Voy a intentar enviarla al 3, ¿ok? Bueno, thank you. You're welcome. Ahí intentemos a ver si lo deja entrar. Será, creo Ah, ya sé, no, quizás podría haya ser, que no, no es, ajá, no, he's no, not, he is ajá, José. cabal, ¿Cómo? no, Is he not he? no, ¿Cómo? No. no. No, Not, no, no, no. no, 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 he is not, ayer no, solo es el primero, tendría que ser solo no, porque después Sí, está ¿verdad? la Porque lo volvemos a comita repetir. y está. Hola, Elmer, ¿me lo sacó de la sala? Elmer Elías. Hello, Elmer, can you hear me? ¿Está ahí?
Elmer, estamos trabajando, no sé si me escucha. Hola. Hello. Hello, 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 hello. Ahí les mandé las respuestas correctas a WhatsApp. Están en el audio para que puedan verificar con las que ustedes tenían y también para que empecemos a practicar pronunciation. ¿Ok? Ya vamos a volver así para que practiquen lo último, que sea la pronunciation, y verifiquen si teníamos correctas las respuestas.
Ahora vamos. ¿Se puede la hacer este como un poquito más pequeño? Para... Vamos por... Hagamos la... Y creo que la número 6, si no me equivoco. Y sería, excuse me, are you... Ahí pongámosle Juan, pongámosle. ¿En cuál pantalla están viendo? La de Paint. La de pero la primera, no, ajá, pero la primera o la de Paint no. Que tiene. La de Paint la sería el ejercicio número 6. Ajá, es donde tienen que hacer la conversación, del conversation. Ajá, correcto. Pero entonces no se ha cambiado.
Okay, so vi unas ahí que teníamos dudas, tal vez que habíamos puesto is donde era are y así, también por contexto nos habíamos equivocado. Vamos a seguir practicando ahorita un poquito más de qué es el verb to be, pero tengo que pasar la segunda asistencia. I have to go with the second attendance, ¿ok? Esperemos que ahora tengamos más classmates. Recordemos, solo encendemos micrófonos a la hora de la atención. Alison Andrea Serrano Madrid. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Río de Espinosa. Present, teacher. Excelente. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here. Elmer Elías Melgar Enríquez. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. En William Ulises Aquino Grande. No, nada más, no, present. Ok, excelente. Thank you very much. Bien, vamos con la siguiente actividad. En this activity, we're gonna do some sentences. Acá está. Estas van a ser individuales. Me las van a mandar acá al chat de Zoom y las voy a revisar. Tienen que ser individuales, por lo tanto escogen enviar ahí a inglés corporativo nada más. No le vayan a dar enviar a todos. En el chat le dan enviar solo a inglés corporativo. Ahora, ¿me mandarán las conversaciones? Excelente. Thank you. Bien, vamos a corregir porque estas oraciones están incorrectas. Por ejemplo, acá dice, we are marketing managers. ¿Cómo quedaría esta oración de una manera correcta? I am marketing managers. ¿Seguro de lo que me dice? We are marketing managers. Una consultante es quien dice. Entonces, lo que tenemos que corregir sería la parte de quién habla primero. No, vamos a corregir la parte que tenga lógica. Por ejemplo, aquí, si usted ve en la palabra que dice managers, me habla de un plural. No puedo ser yo, ¿verdad? Ah, ok. ¿Me comprende ahí? Porque acá dice marketing managers. Si solo dijera aquí, hasta sin la S, diga we are marketing manager, no tendría sentido que sea we. Ahí tendría que ser I, ¿verdad? Entonces, buscando la lógica de la oración, también con el complemento, ahí voy a decidir si va a ser un plural, si va a ser un singular, si hablo en primera persona, segunda o tercera. ¿Sí? Okay. Sí. Ok. Entonces, como acá estamos hablando de un plural, no puedo ser yo. Sería we are marketing managers. ¿Sí? Como la uno ya se las mandé, esas no la van a hacer, solo me mandan number 2, 3, 4, and 5. Oración completa, ¿no? Solo me vayan a enviar cuál es el error, ¿sí? Y usualmente el error está en el verb to be.
para que pongan atención en eso. El verb to be es el equivocado. Tenemos que buscar cuál es el correcto. ¿Ok? Excellent. Let's go. Envíenlo solo para inglés corporativo, please. Me lo mandan ahí al chat, ¿verdad? No lo vamos a escribir aquí sobre la... Yo veo que César me está escribiendo acá sobre la pantalla. Al chat me lo mandan, please. Ya les voy a mandar un mensaje ahí al chat para que les llegue a ustedes también. Hello. Ahí estamos. Lo que tienen que hacer nuevamente es enviarme las oraciones de ya la manera corregida acá al chat de Zoom. Pero donde dice enviar a, le van a dar enviar a inglés corporativo nada más. Y me mandan las oraciones cuando ya estén todas juntas, ¿verdad? Si pueden separarlas con coma o con un guión para no mandar una por una. Si tienen dudas, acá estoy escuchándoles. Excelente, Azalia. Good job. Perfect. Thank you very much. Good job. Muy bien, Denis. Muy bien en cuanto al verbo to be. Nada más que veo que me puso algunas palabritas en español. Y al final era there. There. No te, secretary. Okay. Lo demás muy bien. Excelente. Rolando, recuerde que las vamos a enviar todas las oraciones juntas, si puedes separarlas por un punto o así, sin darle a enviar, y a privado, donde diga solo inglés corporativo, ahí donde dice enviar a, ahí directamente le aparece, tiene que enviar solo a inglés corporativo. Excellent, Cindy. Good job.
Okay, solo tengo tres completos. Tres ejercicios completos. Me faltan los demás. Sigo esperando acá. Excelente, Allison. Good job. Solamente que el último era negativo. Okay. Listen. No pude ingresar a la plataforma y ya no me dijeron nada. Vaya, voy a volver a mandar el mensaje a Sally, ¿ok? Recuérdeme ahí. O si puede usted en la mañana, como tipo 8, mande un mensaje al grupo, ponga su nombre completo y diga que no tiene acceso a plataforma, que ya se comunicó con las personas de corporativo, pero que no le han dado solución, para que me le ayuden más rápido. Excelente. Rolando, ahí donde dice My boss is Jorge Sandoval. Their secretary isn't Laura Miranda. Melissa, digamos. Excelente, Melissa, good job. Voy a ir a Antonio. Antonio, solo vamos a corregir en lo último. Puso your secretary y era their secretary. Ahí estábamos bien. Y el error ahí sería el verbo to be. Ok. Porque me puso you secretary aren't Laura Miranda. Lo correcto es their secretary isn't. Aquí vamos a corregir el verbo to be, ¿verdad? Ahora miramos. Y un error en la palabra boss. Es doble S. Vamos con Ana. En la última también tuvimos problemas, Ana. Ok. Isn't. Bien, un minutito más. Okay, Miss. Un minutito más para las personas que faltan, ¿ok? Y deme un segundito que voy a ir a la rama. Veamos, Rosalina sí se toma el trabajo de hacer la escribir incorrecta y la correcta. Veamos. Excelente. Muy bien, Rosalina. Excelente. Good job. Anderson. Excelente, Anderson. Good job. Bien, voy a resolverlas porque veo que estamos teniendo un par de problemitas, and I don't know why, but we're gonna solve this. Aquí tenemos she
Arendt Margarita Marroquín. Por ende, yo sé que el verbo to be que le corresponde a Margarita Marroquín, she, no es aren't, porque en las reglas que aprendimos no es are el verbo to be para she. Verbo to be para she is su forma negativa, isn't. Margarita Marroquín, like that, ¿verdad? En el siguiente, the next one, we have Natalia and Sarai. Estamos hablando de dos personas en este caso. We're talking about two people. Natalia and Sarai. Y tenemos el verbo to be is, que solo es para singulares de she, he, it. Pero para Natalia and Sarai, que son dos personas, ¿cuál sería el verbo to be correcto? Si quieren contestar, no hay problema. Ah. Excelente, thank you very much. Are the new supervisors like that? Okay. Siguiente que tenemos dice: My boss are, mi jefe are, mi jefe son, dice ahí. Entonces es incorrecto. Estamos ahí de nuevo. This is incorrect, this is incorrect, and this is incorrect. Okay. Vamos a ir corrigiendo. ¿Cuál sería el verbo to be para my boss? My boss is Sí. Jorge Sandoval. Excelente. My boss is Jorge Sandoval. Like that. Good job. And in the next one, estamos hablando de su secretaria. Su secretaria. Secretaria es ella. Es ella la secretaria. Por lo tanto, their secretary. ¿Cuál es el verbo to be para ella? Is not Laura Miranda. Isn't. Sería is not o isn't, correcto. Laura Miranda, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tenemos que reconocer es cuál es el verbo to be que le corresponde a cada sujeto, según las reglas que aprendimos en las primeras clases. Recuérdense que el verb to be significa ser o estar, y hay tres verbs to be en el presente. Está am, is, are, three verbs be, y van con diferentes pronombres. Les muestro de nuevo aquí está. Esta es la que veíamos, I think it was the first class, if I'm not mistaken. Acá está, miren. So we have here the verb to be and the different pronouns. Recordemos que el único verb to be am se va a colocar con I, ¿ok? I am. Luego tenemos you, y para you, we, they, va a ser are, el verbo to be correcto. Y solo para la tercera persona singular, he, she, it, va a ser is, ¿sí? Is. Y luego en contractions podemos encontrarlos así: I'm, your, his, she is, it's, your, we're, they're. ¿Ok? Básicamente lo que teníamos que hacer en el ejercicio que acabamos de hacer era esto, ¿verdad? Ver cuál era el match con el verb to be. A veces el sujeto no va a ser she, por ejemplo, va a ser Selina. Just an example. Selina es una ella, por lo tanto es she. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a she? Is. Okay. A veces no va a ser they, va a ser dos nombres o tres. Carlos y Marcos. Entonces, como son they, Carlos y Marcos son they, son ellos. Si yo puedo cambiar Carlos y Marcos por un pronoun, sería they. Por lo tanto, el verbo to be que les corresponde es are. Carlos y Marcos are my coworkers. ¿Ok? ¿Vamos ahí? ¿Yes? ¿No? ¿Blanco, negro, azul, amarillo? ¿Yes? Ok, excelente. Bien. Porque estamos haciendo un review. Ya vamos a pasar a la siguiente unidad, que es la section number 2, después de este vocabulario que estamos repasando acá. ¿Ok?
Vamos a ir a hacer unas entrevistas pequeñas, cortas, rápidas, porque el día de hoy tenemos la clase número 5, si no me equivoco. Tuvimos la clase 1, el 4, 2, luego tuvimos la clase 3 el viernes, 4, 5. Sí, hoy es la number 5, yes. Vamos a hacer estas entrevistas. Vamos a hacer entrevistas y we're gonna ask our classmates this, ¿sí? Vamos a preguntar, what is your name? En esta parte donde dice name, we're gonna go and we're gonna ask, what is your name? Okay. Y para hacer una práctica de algo que ya conocemos y ya hicimos, vamos a preguntar la siguiente. How do you spell your name? Y en la última le vamos a preguntar, ah, denme un segundo. Ah. Ya saben cómo se llama esta nueva variante de COVID. Omicron. No, no. El Omicron fue ya el 2021, creo. No me van a creer. Se llama perro del infierno. De verdad, búsquenlo así. COVID, perro del infierno. Uy. Sí, así pues, o sea, a mí me pareció súper raro, pero sí. ¿Por qué se llama? Búsquenlo en Google, se van a dar cuenta. ¿Por qué se llama perro del infierno la nueva variante del COVID? La nueva subvariante. Aquí está. ¿Cuáles son los síntomas? Si se fijan, las publicaciones van a ser de hace un día, 2 días, 3 días. Está fea, está fea. Yo de verdad, a mí no me dobla tanto esto del COVID, pero los primeros días yo de verdad no podía darles clase y por eso fue que no pude estar aquí presente, porque era un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, una fiebre, y yo temblaba al mismo tiempo de frío. Es horrible. Pero ahora ya solo quedó la alergia, la nariz mal y la garganta. Ya, estoy viva. Estoy viva, es lo importante, ¿verdad? Ok. Sí. Yo de verdad me afligí, pero bueno, aquí estamos. Bueno, y en la siguiente pregunta va a ser, what is your job? ¿Cuál es su trabajo? ¿Verdad? Y vamos a entrevistar a varios classmates. Bien. Ok, vamos a hacer la práctica. Voy a empezar aquí la práctica con Anders. What is your name? Anders me contesta. My name is Anderson. How do you spell your name? El deletreo de su nombre. How do you spell your name? Is A-N-D. Después de ti. It are S O M. Excellent. And your last name? El No, el apellido, solo dígame el apellido. Leiva. Leipa, okay. Leipa. Thank you. And what is your job, Anderson? Asistente. Assistant? Okay. Okay, excellent. Now I'm gonna go with Melissa. Melissa, what is your name? Melissa Giron. How do I you am Melissa spell Giron. your name? M-E-L-E-S-S-A. Que me dijo y aquí sería cuál I
Ay, verdad, Melissa. Melissa Irán, excelente. And what is your occupation? What is your job? Asistente. Assistant too. Yes. Okay. So, vamos a ir haciendo esto. Vamos a ir llenando esa información como lo acabo de hacer aquí. Okay. I'm gonna show you. Okay. Si quieren, tomen un screenshot de eso donde están las preguntas y las respuestas se las van a dar a sus classmates. Si pueden, vamos a ir tirando este cuadrito y vamos a ir haciendo entrevistas. ¿Quién entrevistó al primero? ¿Entrevista al segundo? Perdón, el que respondió va a entrevistar al segundo. El que respondió al segundo va a entrevistar al tercero. Y así sucesivamente para que todos y todas participemos. ¿Se comprende la actividad? ¿Do we get the activity? ¿Ya? Yes. Excelente. So I'm going to make the breakout room. Si pueden enviar esto al grupo, excelente. Yo porque no me gusta abrir mi WhatsApp en la compu. Ahí estamos. Ahí están las invitaciones para que puedan acceder. Aceptamos las invitaciones. César, Denis, Elmer. Denis, Elmer.
Denis, ¿me puede escuchar? Hola, Denise. No le funcionaba el otro dispositivo que tenía, ¿o qué pasó? Se salió. Sí, fíjese que me sacó. Es que por ratitos me saca. Sí, vi, porque me parece, ahora me parece como que se hubiera conectado de dos dispositivos, bien raro. Bueno, le voy a mandar al grupo número 3 para que pueda trabajar en esta actividad, ¿ok? De acuerdo, gracias, Mitch. Excelente, ahí estamos. William. Hola, hola. Hello, Hello. ¿se salió de la sala? Sí, es que no se escuchaba nada. ¿En cuál sala estaba? En la uno. Voy a unirme a ver qué pasa.
Ana, Marco, César. Hola, hola, teacher. ¿Estamos trabajando? Sí, Mi ya hicimos compañero las allá se visitas. salió, me dice que no escuchaba nada. Yo, pero, ¿me oye, teacher? ¿Me oye, teacher? ¿Sí? Hola. Vaya, yo he estado practicando con él. Ya Yo no tenía. escuchaba nada. ¿Usted no escuchaba nada, César? No, nada, hasta ahorita escuché. Nosotros conversamos, pero no lo habíamos visto a él. Ah, ok. No, el otro compañero también me dijo que estaba aquí, no estaban trabajando. Bueno, ya terminaron de hacer la de What is your name? How do you spell your name? What is your job? Ya hicieron eso. Sí. ¿Sí? Sí. Con Marco y lo hicimos al revés y No, yo no. vaya, ahí está César y voy a traer también a William para que pueda participar con ustedes. Podemos hacer esas cadenitas, ¿verdad? Para que podamos practicar. Y ya casi voy a llamar a la sala principal, pero ayúdenme a participar ahí a los compañeros, porfa. Thank you. Thank you, thank you. What is your Hi. name? What is your William, le mandé ahí la invitación, ya están practicando sus compañeros. Ya solo para que vaya a deletrear su nombre.
Ok, excelente. Vamos a hacer la última práctica del verbo to be y vamos a hacerlo de una manera un poco más dinámica y cierta vez un poco competitiva, digamos. Vamos a trabajar en una plataforma donde vamos a ir contestando en tiempo real las preguntas que ahí aparecen. Entonces van a aparecer preguntas donde tienen que responder con el verbo to be o que tienen que poner el verbo to be correcto, el que corresponde. Y lo vamos a hacer en tiempo real. Van a ir apareciendo las preguntas y respuestas en sus teléfonos. Ya les voy a mandar el link para que ingresen. Y a mí me va a aparecer un tablero de las posiciones. ¿Quiénes? Deme un momento. Vaya, les voy a mandar el link. Ingresan al link y ponen su nombre. Al ingresar al link, les va a pedir su nombre. Ahí está. En el chat, véanlo rapidito. Y me va a ir apareciendo los jugadores que vayan ingresando. Ahorita no tengo a nadie porque nadie ha escrito su nombre. Lo único que tienen que hacer es darle clic a ese link que les mandé ahí al chat. Es todo. Y ahí les va. Ya tengo a dos. Tengo a William, tengo a Allison. Ah, y hasta emojis tienen. Eso es un nuevo, es algo nuevo que acaban de agregar. Tengo 5, 7 participantes, 7, ok. 7. Lo vuelvo a mandar. Recuerden, solo tienen que unirse a ese link y escribir su nombre. Es todo lo que tienen que hacer. Tengo 8 participantes y aquí somos 12, por lo tanto, 11. Faltan 3 participantes que sí, que ingresen. Ya somos 9. Excelente, Antonio. Ok, ahora sí estamos. Vamos a empezar entonces. Ahí les van a aparecer las preguntas. Ahí vamos contestando. Vamos ahí. Ahí está. Is he a boy? Respuesta sería... La respuesta también es a quien conteste más rápido. ¡Excelente! Solo 2 personas se me equivocaron y pusieron no, he isn't. Y era yes, he is. Pero por lo menos no se equivocaron de pronombre. ¡Excelente! Ahí va ya la... ¡Excelente! Good job. Bien, vamos a la siguiente. I, ¿cuál es el verb to be? ¡Wow! ¡Qué rápidos! ¡Good! Excelente. Solo se me equivocó una persona. Okay. Okay, veamos la siguiente. Ahí está. La pregunta vamos a adivinar aquí, ¿verdad? Si la respuesta es he is, ¿cuál será la pregunta? Is he a teacher? No es I am I a teacher, porque contestamos he, ¿verdad? Tenemos que tener un poquito de coherencia ahí entre sujeto y verbo. Bien, vamos a ir a la siguiente. Vamos bien, pero vamos bien. We're doing good. ¡Wow! Cambió toda la tabla de posiciones. Oh my God, ya les voy a enseñar después. Aquí me va apareciendo toda la tabla. She's from Argentina. Oh, la pregunta. Ya tenemos la respuesta, solo tenemos que saber cuál era la pregunta. Tengan cuidado, recuerden que el sujeto es she. Y ahí les ayudé. Excelente, solo 2 errorcitos ahí. Where are they? No, recuerden que es she. Up, cambió de nuevo. Ahora tenemos en las posiciones Ana tiene the number one. Luego sigue Melissa. Le vamos con William, Dennis y Azalia, compitiéndose las 5 primeras posiciones. Vamos ahí. What is it? ¿Qué es?
Is it. Recuerden, is it. Wow, solo una persona se equivocó. I am a dog. No, es él, ¿verdad? No, no contesta, soy un perro. Es un perro. Excelente, Esmeralda subió en la tabla. Good. Continuemos. What his job? ¿Cuál sería el verbo tuyo acá? What? Está fácil, no se me vayan a confundir. Super easy. Recuerden que hay tiempo y este tiempo era bien corto para responder. What is his job? Uy, cambió la tabla por completo. Azalia, Esmeralda, Melissa, Dennis y arriba Ana. No me bajan de aquí, dice. Seven, let's go with number seven. Tenemos 9 segundos para contestar. Rápido, vamos. They, vamos, vamos. 3, 2, 1, 0. They are my pets, ¿verdad? Verb to be para they are, contraction or. ¡Wow! Cambió toda la tabla. ¡Oh, my God! Dennis viene ahora en primer lugar. Esmeralda en segundo. Ana tercero. Azalia cuarto. En Antonio, the number fifth. Let's go. Is that your house? Tiene que ser con él. Estamos hablando de una cosa. Ay, aquí sí nos equivocamos. No, it isn't. Miren, era negativa la respuesta, ¿verdad? No podía ser he porque no es él, ni they porque no son ellos, ni she porque no es ella. Solo es it, cosas. Uy, y cambiamos. Melissa ha venido al primer lugar. She's coming from the first place. Luego tenemos Dennis, Esmeralda, Ana y Azalia. Who are they? Tenemos 9 seconds. They are. Yo no creo que ellos sean teachers. Vamos, 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 vamos. Wow, solo una persona se equivocó. Excellent, good job. They are my children. He's a student. Sí, pero eran varios. Miren, pues eran varios. Si solo hubiera estado un he, sí, ¿verdad? Let's go. La última. Aquí se decide. Let's go. Uy, cambiamos posiciones. Melissa sí en el primer lugar, Dennis second. Luego tenemos Esmeralda, Antonio y Ana. Let's go. What? ¿Cuál es el nombre de tu escuela? 3 segundos. 2, 2, 1. Let's go. What is your school name? ¿Cuál es el nombre de tu escuela? Bueno, vuelvan aquí, vuelvan a la pantalla de Zoom porque voy a enseñarles la tabla en este momento. Sí, vamos a ver cómo quedó la tabla de Zoom. Eso es bueno porque sale el ser competitivo que tenemos dentro de nosotros. Veamos entonces el final one. Let's go. Ahí está el podium. Tercer lugar. Third place. Esmeralda. Second place. Dennis. And first place. Melissa. Good job. Excelente. Y cuarto, Antonio. Y quinto, Ana. Ana iba ganando, de hecho. Yes. Pongámoslo de nuevo, teacher. Es que no pude contestar una. Una, fue un error. Pero miren, aquí dice que el 71% de las respuestas de todos los jugadores estuvieron correctas. Por lo tanto, significa que vamos ahí un poco bien. La pregunta difícil dice que aquí se confundieron, fue la number 8. Porque se nos olvidó que era un objeto, ¿verdad? Pero lo demás, por lo demás, todo excelente. ¿Qué les pareció el juego? What do you think about the game? Was fun? Otra,
¿Otro? Vaya, ok, sí. Súper, lo otro. Nada más que usualmente se tardan como 10 minutos y ya solo nos quedan 5 minutos clases, pero sí lo vamos a hacer la próxima clase, ¿ok? We're gonna work on this in the next class y siempre vamos a ir así con juegos dinámicos que puedan de verdad ayudarles un poco a memorizar. Yo me disculpo de verdad porque yo siento que con ustedes no he dado el 100% de mi ser por esto del COVID que me ha pasado, pero sí mis clases suelen ser un poquito más dinámicas de lo que estaban siendo, pero de verdad no podía yo aquí, es una sola complejidad, incluso ahora no me siento así al 100, pero estoy intentando estar pues para ustedes, ¿ya? ¿Sí? Pero poco a poco vamos a ir recuperando y vamos a ir trabajando, reforzando diferentes temas, ¿ok? Ahora reforzamos el verb to be. Solo para hacer un refuerzo, también para hacer un poco la práctica y para el juego que tuvimos ahora. Recuerden que siempre tienen que estar trabajando en la plataforma. Tengo dos personas que todavía no me les está funcionando. Tienen que escribir al chat siempre porque ahora voy a subir las primeras notas. ¿Sí? Yo entiendo los casos que son Azalia, creo, ¿verdad? Y también Antonio, sí, son los dos compañeros que están teniendo problemas con la plataforma. Los demás, yo esperaría ver sus notas acá. Porque ustedes tendríamos que haber finalizado ya la sección 1 y si es posible ir empezando la sección 2. Recuerden que en la sección 2 va a ir dividida por dos partes. La primera parte, the first part, van a ser así los cinco ejercicios como han tenido ahora. Y en el midterm, que es el que va a aparecer acá, ya van a ver, en el midterm exam, viene un pequeño examen, que esos dos exámenes que aparecen ahí, aparece uno al final de la section 2 y uno al final de la section 4. Esos exámenes valen el 50% de la nota, pero son súper fáciles. Miren acá, es súper easy. Solo son cuatro partes y son como cinco preguntitas por cada parte. Okay. Entonces son fáciles, easy to do, solo de elegir así. Okay. Ven acá. Is a, he is not, I am an ensembler, we, are we friends? No, we are not. Are your bosses here? Yes, they are. Completamos. Ahí está, miren. Super easy to do. Solo de ir eligiendo. Incluso si yo me equivoco en uno, por ejemplo, acá en este, lo voy a enviar, me equivoqué, yo puedo volver a corregirlo. Hasta que me salga correcto. ¿Yes? Me puedo decir, es que no, no sé qué. Ahí podemos hacerlo hasta que nos salga correcto. Yo aquí, en una parte de instructor que me aparece, no me aparece el administrador de estudiantes. Aquí ya me van a aparecer todas sus notas. De hecho, voy a ver ahorita para que tengan ya una idea de cómo me van apareciendo sus notas y si ya me aparecen notas. Excelente, sí, me aparece que Allison finalizó la sección 1, Cindy también, Girón también, Marco Antonio también. Aquí no sé si me ayudan, me aparece una persona con iniciales RDSA. Ah, ya, Rolando, ya lo Yo vi. soy teacher. Ok, ya lo vi, Rolando. Yo soy teacher. Ok, excelente. Me parece que ha completado el 60%. Tenemos que trabajar ahí un poquito más, ¿verdad? Los demás me parecen unos con el 40%. Recuerden que tenemos que ir trabajando aquí. Estas notas son importantes. Es el 50% estar acá y el 50% las notas que vamos trabajando en la plataforma. Yo ahorita, finalizando esta clase, envío el primer reporte. Entonces tenemos que ir ahí, ¿verdad? Trabajando día Miss, por Miss. día. Miss, yes, Melissa, tell me. Yo le aparezco. Melissa. No sé si. Ah, Girón es. Usted es la que me parece como Girón, creo, ¿verdad? ¿Y cómo pongo Melissa? Yo creo que así se registró ya en el usuario. Girón. Aquí, sí, me aparece. Ya me parece que finalizó toda la primera unidad. Ya no me puedo cambiar a Melissa. Intente. Yo nunca me he cambiado nombre en la plataforma, pero intente si puede. Yo vería ahí tal vez en
Pero la... por Hiron ya sabe que soy yo. Sí. Déjenme ver, acá me voy a profile, a ver si me deja cambiarlo. Elena Guadalupe Rodríguez Sayas, about me. No, no me deja cambiarlo, creo. No, I don't think so. Pero sí, ya sé que es usted. It's okay. Bien, voy a pasar Gracias. La You're welcome. Voy a pasar la última asistencia. Y recuerden siempre estarnos conectando, ¿ok? Porque si este grupo, si necesito que nos vayamos conectando. Los que están acá, perfecto. Pero los que no están conectados, si los conocen, díganles, motivémonos. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álpanes. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Present. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Ok. Astalia Melanie Portillo de Espinosa. Present. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present, teacher. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. And William Ulises Aquino Grande. Ok. Present, teacher. Excelente. Bueno, guys, nos veríamos tomorrow. I will see you tomorrow at 8. Recuerden siempre trabajar en la plataforma, ok. Have a good night. Bye bye. Take care. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Teacher, una consulta. Dígame. Tell me. ¿Y yo cuánto ya me parece realizada la tarea 1? Déjeme ver. Ya le reviso. ¿Con qué nombre se registró? Con William. Ulises Aquino Grande. William, fíjese que no me aparece. Cindy, Germán, Girón, Gerson, José Cruz, Marco, Mario, Mena Álvarez, Oscar, Tony Brandon, Vicente. No me aparece, fíjese, William. Voy a reportar su caso entonces ahí. ¿Y qué, cómo le aparece la plataforma a usted? ¿Le aparecen 4 unidades o 5? Quiero ver. William Ulises Aquino me aparece. El perfil. ¿Y cuántas unidades le aparecen? Ah, es que yo anteriormente tenía, estaba registrado en la plataforma, pero de ahí pues cuando me registré de nuevo, me tiró actualmente el perfil anterior que tenía. No sé si ese fue el problema. Ok. Voy a escribir al grupo para que me digan por qué no aparece usted o para que me lo agreguen a mi clase. Y ya puede que me aparezca su nota, porque fíjese que de momento no me aparece. De acuerdo, teacher. Ok, vamos a arreglar eso ahorita. Okay. Good night. Bye, have a good night.